Desde que inició a popularizarse el tema de la web profunda, mucho se ha dicho acerca de que si solo es un mito, o en realidad existen todos esos horrores que relatan algunos vídeos, como el snuff, gore extremo, hackers y documentos secretos. En el video pasado vimos que si existen ciertos niveles, es decir, uno no puede entrar directamente a algunos sitios, países que tienen estrictos niveles de seguridad, como China, la República Popular de Corea, Turquía y en algunos países del Medio Oriente. Es difícil navegar en el internet. Ahora vamos a explorar algunas páginas, para ver qué clase de contenido tienen los rincones de la web profunda. Existe un portal llamado DarkTor, que ofrece un mundo de ilegalidad y fraude. Algunas páginas que proporciona este portal, son para comprar drogas experimentales, armas tipo E y F, que son solo para corporaciones de seguridad privada, o el ejército, y manuales de cómo hacer dinero, con múltiples métodos de fraude. Lo mejor es solo ver la información y retirarse de estos sitios, ya que cualquiera de estos servicios está penado ante la ley con 3 a 30 años de cárcel, y multas de hasta $50,000. Hay un espacio, en la Deep Web, en el que se está engendrando un nido de alimañas, con gustos parafílicos, vídeos snuff, gore, necrofilia y zoofilia. Debo decir que esta captura de video es ya de hace un mes. Hace poco volví a visitar este sitio, vi un video, pero solo pude ver 30 segundos. Es una recopilación brutal, de gore extremo. Por lo que alcance a ver, les puedo decir que el YouTube de la Deep Web, es una de las páginas más fuertes que he visto. En un archivo de video queda plasmado lo asqueroso y repulsivo que es la sociedad de hoy en día. Nuestros objetivos son simples. Queremos ayudar a la sociedad, ya sea con el conocimiento y la información, o la apertura hacia una nueva mente filosófica. Este es el lema de Conexao Siberia. En esta página se puede encontrar un montón de información acerca de metafísica, filosofía, ciencia y tecnología, de una forma diferente de como la conocemos o entendemos, como por ejemplo, la evidencia de que Dios existe, desde el punto de vista científico, esto interpretado con la teoría de la partícula de Dios, escrita por Leon Lederman y Dick Tracy, o sobre la posibilidad de universos paralelos con la teoría de las cuerdas. Te invito a que investigues acerca de estos temas, y que tú mismo te des cuenta de lo complicado que es comprender estas teorías. Anonymous Confessions, un portal muy simple, en el que puedes confesar cualquier cosa, no diré más. He aquí algunas confesiones. Como ya habíamos dicho, la gran censura que hay en algunos países de Medio Oriente, ha dado lugar a que muchos utilicen como medio de comunicación la Deep Web, y este es el caso de Turquía. Aunque los turcos no utilizan este medio para un buen fin, al contrario, en este sitio publican gore, pedofilia, necrofilia, links de páginas en las cuales solo puedes ingresar con invitaciones de algún conocido. Incluso ponen en sus publicaciones que el material que están a punto de ver es para mayores de 22 años. Yo tenía que revisar ese contenido para poder contarles en este video lo realmente verdadero o falso que hay en la Deep Web, para no tener que poner historias realmente ridículas sacadas de algunos portales de internet muy famosos. Los turcos y en general el Medio Oriente es común por las innumerables guerras que viven ver imágenes o vídeos de montones de cadáveres en descomposición, decapitaciones, fusilamientos masivos, cuerpos destripados, un gran número de abusos a menores por parte de cualquier fuerza del ejército. Todo lo que refleja una sociedad que vive la guerra cada día de su vida. Z.
saludos. A continuación les traigo un video diferente, pero sobre la misma temática que los pasados. Y es que gran noticia, aunque nada sorpresiva, fue el cierre temporal de Cebollachan, uno de los foros más famosos de la DeepWeb en español y también uno de los más duraderos, con casi 4 años en línea hasta ahora. Pero, ¿cuáles son los motivos de este cierre temporal? Bueno, según los motivos son: bien, pues, creo que Cebolla no cierra el foro por el famoso CP, que si no me equivoco, lo ha tenido desde sus inicios. En lo demás, le doy toda la razón al administrador. Si no me creen, miren esto. Esto es una captura, en versión caché, de Cebollachan. Miren la decadencia de los temas que trataban en estos últimos meses. La verdad, no sé qué tiene que ver el Rubius con la de Epweb. Espero que alguien que lo siga, me lo pueda explicar. Aquí, podemos ver el post de un troll, que dice que tiene una aplicación para descifrar contraseñas de Facebo totalmente gratis, y miren cuántos desarrapados se lo creyeron y dejaron sus correos. Miren solo cuánto spam. Recuerden esto, el Facebo que es casi imposible de hackear. Solo se puede mediante el método que utilizaron los hackers que publicaron fotos de famosas desnudas XDXD. Bueno, creo que es suficiente cáncer para tus ojos. Ahora, un youtuber que pide material para su canal, sin comentarios. Fanboys moja bragas versus pedófilos. Una extraña y bizarra combinación. Como podemos ver, hay muchos motivos por los cuales Cebollachan cierra temporalmente su foro, a saber, si se levantará de la decadencia e inmundicia que lo azotó en estos últimos 2 años. Bueno, hasta aquí este video, informativo e improvisado. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios.